Hello, hello. Hello, hello. Welcome. Hello. How are you? My name is Javier Gomez. It's Thank a pleasure. You. It's a pleasure to see you. Hi, nice to meet you too. Nice to meet you, Carla. Nice to meet you it's too, I am Carla Vasquez. It's a pleasure, Carla. It's a pleasure. And Thank you. Raquel Betzabe, it's a pleasure. Welcome. Nice to meet you. Nice to meet you too. You. It's a pleasure, right? And then we have Raul Campos. Good evening. ¿Qué tal? buenas. Hola, hola. It's a pleasure. I can hear you. Yes, I can hear you. Yes. Okay, okay. <laughs> hola, hi, hi hi, hi everybody. Hi. <laughs> okay, And then Irving Jose, right? Irving Jose Ramirez. How are you, Irving? How are you, teacher? Ok, um, es este, una consulta, fíjese que no puedo activar la cámara, no sé cómo, cómo realizarlo, no sé si me ayuda alguien. Ok, uh, first of all, we have the, the uh, you know, the, the technical support, vamos a tener uh, un grupo de compañeros uh, que nos van a estar ayudando en, en el área, en el área técnica, ¿verdad?, um, eh, usted está utilizando un celular o su computadora, Irvin. Ah, por, por ahí estamos. ok. Eh, Irvin, ¿usted está utilizando una computadora o está utilizando un celular? Hello. Hello, hello, Irvin. Ok, oh, okay. Good. Ah, uh, well. Welcome, Josué Adán. Doing, welcome. My name is Javier Gómez. I'm going to be your teacher. Hello. 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 It's a pleasure, right? Uh, don't worry that today we're going to introduce English and Spanish, right? Because it's the first class. Como es la primera clase, vamos a estar dando algunas instrucciones eh, en español, ¿verdad? Okay. Okay. Don't worry. Okay. Don't worry. Be happy. Be okay. happy. Yes. Noé Gómez. Hello, Noé. Welcome. Welcome to the class. Okay. Um, so, I will explain the dynamic. And we are going to wait for only two minutes. Vamos a esperar unos dos minutitos más. Que se conecte la mayoría para empezar a dar las instrucciones generales. Right? The general instructions. Okay? Okay. Uh, number one, you have to, it's mandatory, it's obligation, right? To have your computer, your uh, camera on, right? Siempre vamos a tener la cámara encendida, así que hay que ir preparando ahí el cuarto, ordenarlo bien bonito, ¿verdad? <laughs> okay, excellent. And I see, for example, Carla, oh, oh very neat, right? Bien ordenadito por ahí. <laughs> Thank, you. Thank you. Thank you. Okay, look, I will. I will move here, right? En my case, only the, the wall, right? But, <laughs> yes, it's clean. <laughs> Está limpia, al menos no he puesto nada ahí desordenado. <laughs> ok, let me see one minute more. Démosle un minutito más a los demás compañeros que se siguen conectando. Eh, por ahí estábamos con, con problemas en la cámara con Nirvine, ¿verdad? Este. Uh, vamos a tener la ayuda del de, de soporte técnico. Yo les voy a mandar al WhatsApp eh, para que el, los compañeros eh, les, les ayuden en alguna instrucción que ustedes tengan problemas técnicos, ¿verdad? De, si no pueden accesar o, o, que, o hay problemas de acceso a su cuenta, etcétera, etcétera. Y en lo que pueda yo, en la, eh, también les vamos a estar ayudando, ¿verdad? Y si hay algún compañero ahí, pues que tenga. Uh, que tenga información que sea buena en las computadoras, pues aquí nos puede ayudar, ¿verdad? Eh, Luis, Luis Martínez, welcome, Luis. Hello. Welcome, Luis. Ok. Por ahí está Luis contestando en el chat, ¿verdad? Vamos a saludarlo entonces. Ok, let Vamos, turn, turn on your computer, turn on your camera. Ok, very good. Eh, Irving, can you hear me? ¿Me puede escuchar, Irving? Hello, Irving? Escucho. Okay. Sí, le escucho, sí. le digo. Irving, eh... ¿Usted está utilizando su computadora o está utilizando eh, un celular, Irving? No, mi móvil. El, el celular, muy bien. Este, es mi móvil. Correcto, sí. lo escucho, le escucho. Muy bien, Irving. Sí. Ah, bueno, al lado izquierdo ah, le va a aparecer eh, una figurita de una cámara. Si está en rojito, pues... Es señal, señal de que no está funcionando, ¿verdad? Pero si usted le da clic, le tiene que aparecer ya en blanquito, sin, sin ninguna señal rojo, ¿verdad? Probemos ahí, Irving, a ver si le funciona. Ok. Un uh, chiquillo. chequeo. Ok, please. Luis Martínez, hello Luis, welcome. Luis. Ok, no, Alcides, hello Alcides, welcome, welcome Alcides, hello, hello, ok, eh, no se preocupen, al principio vamos a tener algunas eh, dificultades técnicas, ¿verdad? Pero esto es, es de ir acostumbrándose, porque a veces uh, falla el micrófono, falla el internet, falla la cámara, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero ya vamos, vamos a ir solventando y acostumbrándonos a, a la clase, ¿ok? Tatiana, welcome. It's a pleasure. My name is Javier Gómez. I will be your teacher. Hi. Hi. Nice to meet you. Me too. Me too. Ok. Alcides. Eh, ok. Eh, Luis Martínez. Hola, Luis? ¿me escuchan? Yes. Hola. Luis, I can hear you. Luis. Ok, ok. ¿Lo puedo escuchar? Eh, ¿Cree que nos pueden encender la cámara, Luis? Sí. Sí, sí. Bye. Ok. Welcome, Luis. Hola. Hello. Very nice chair, right? Qué bonita. <laughs> sí, ahí bien cómoda. Eh? Sí, sí. Congratulations. Alejandro, Alejandro Rodolfo. Welcome. Hola, buenas noches. Bienvenido. Welcome, welcome. Yes. Ok. Eh, Irving, eh, vamos a hacer algo. Eh, si gusta, pues vamos a hacer la excepción, ¿verdad? Eh, con lo de la cámara. Este. Voy a mandar al WhatsApp el número de, de los compañeros para que le, le den soporte técnico. Eh, y al CIDES, pues creo que no, no nos escucha el CIDES. Hello, Al CIDES. Ok, bueno, vamos a comenzar con las instrucciones entonces. Solo, solo déjenme eh, verificar la información para mandárselas al grupo. Eh, de antemano les digo que cualquier información uh, que estemos. Eh, intercambiando, vamos a, a apoyarnos con el, el grupo de WhatsApp, right? The WhatsApp group, right? Eh, and it's mandatory, right? Es obligación tener encendida la cámara, right? It's mandatory to turn on the, the camera. So it's one of the requirements, uno de los requisitos, ¿verdad? Así es que eh, media vez solventemos los problemas técnicos, vamos a, vamos a tener siempre la, la cámara encendida. Uh, let me see. Okay. Eh, les vamos a compartir el, un contacto para para que nos esté ayudando acá, este, un compañero en el área técnica, ¿okay? Let me see. Okay. Give me a second here. Ok, por ahí está, eh, en el grupo de WhatsApp, por favor revisen los que tienen problemas ahorita técnicos para conectarse, ¿verdad? En caso de Irving y Alcides, Alcides no sé, no, no sé si me escucha, Irving sí nos escucha, pero tiene problemas con la cámara, ¿verdad? Así que este, en el celular siempre aparece al lado izquierdo la camarita, tiene que estar, en, en, no tiene que estar en rojito, sino que activada, ¿verdad? Prácticamente, ok. Good. Now let me see. Ah, por aquí está, por aquí estoy recibiendo algunos mensajes. Eh, Luis es. Ok, good. Ok, good. Ya estamos listos ahí, Luis. Ya recibí su mensaje también. Ok, vamos a dar la bienvenida nuevamente. Welcome everybody. Welcome. Eh, my name is Javier Gómez. And I will give you some uh, general instructions. Eh, bienvenido a su programa de inglés, ¿verdad? corporativo. Estamos acá eh, trabajando con el programa de inglés para el trabajo y es un placer para mí estarles apoyando eh, en el área académica, ¿verdad? Así es que cualquier duda, any question you have, right, uh, I'm here to help you. Estoy aquí para ayudarles y vamos a estarnos comunicando en el grupo de WhatsApp también, ¿verdad? The class is from 8 to 10 p.m. Right? La clase va a ser de 8 de la noche a 10. Okay, y uh, Vamos a tener una clase tutorial, ok, uh, para el día miércoles. Eh, yo les voy a estar avisando quiénes vamos a estar para el día miércoles eh, conectados después de las 10 de la noche, entre 10 y 11. Y uh, voy a estarle dando uh, este soporte personal, vamos a estar dando ayuda personal, ¿verdad? Eh, y pues cualquier duda, ¿verdad? Que a veces nos da pena en el grupo. Decir, ah, teacher, mira, esto no lo entendí por aquello, ¿verdad? But in this case you can do it, ¿verdad? En este caso pueden hacerlo los días miércoles. Vamos a tener una hora completa para para estarles dando el soporte personal, ¿verdad? Eh, siempre voy a estarles diciendo yo quiénes van a estar conectados ese día, ¿verdad? Y pues por ahí vamos a estarlos apoyando. Eh, Perdón, teacher. Yes, tell me, Raúl. ¿Podría eh, repetir el número, por favor, que no lo anoté, el de WhatsApp? Ah, este, entiendo, Raúl, que ya les mandaron el correo eh, para conectarse. Es que eh, personalmente, o sea, yo no tengo acceso al, al grupo de WhatsApp, eh, no, no puedo, este, ¿cómo se llama?, dar permiso de entrada o salida al grupo de, en Zoom, ¿verdad? O sea, okay. todo, todo el detalle técnico. No lo tengo yo, pero este en el correo. En el correo aparece, ¿cómo se llama? Este. Ahorita lo estoy buscando, Ticho. No hay problema. Ajá. Solo, solo hay que darle link en el correo y ahí dice: agregarme al grupo de WhatsApp. Ok. Este, por aquí tengo otro mensaje también de un compañero que no se puede conectar. Fátima. Vamos a ver, Fátima está en el grupo. No, todavía no, no he tenido acceso, ¿verdad? Eh, Uh, por ahí, Fátima Rosario Cibrián, sí. Uh, permítame un segundito, le vamos a contestar aquí. Contactar, contactar, soporte técnico, le vamos a poner, ¿verdad? Ahí, pues mi compañero va a estarles ayudando. Ah. Uh, Está el enlace, le vamos a poner. Ok. Muy bien. Eh, repito, ¿verdad? Este, cualquier situación de, de problema técnico que no puedan acceder, ¿verdad? Ahí están, ahí están los números telefónicos de inglés corporativo. Y yo les he mandado un enlace ahí en el grupo de WhatsApp. El compañero Jonathan, pues, nos va a estar ayudando en, la, en, en el área técnica, ¿verdad? Y. Eh, pues en lo académico voy a estar yo ayudándoles. Eh, Raúl logró conectarse al grupo de WhatsApp. Raúl. No, teacher, todavía no. Todavía no, no, ¿verdad? Bueno. Lo voy a buscar, ya, entre poco, gracias. Con, tiempe, con tiempecito, vamos a hacerlo ahí. Ok, good. Okay, gracias. Sigamos con las instrucciones. Eh, luego, este para trabajar, para evaluarlos, voy a estar, vamos a estar trabajando en la plataforma. Igual en su correo les han mandado, este, les han mandado la, la, cómo se llama el link para que ustedes se conecten, a, se conecten a la plataforma, ¿verdad? Y eh, vamos a estar, cómo se llama, eh, trabajando en la plataforma y yo voy a estarle chequeando sus notas. Ahí eh, van a encontrar ustedes ejercicios, van a encontrar ustedes las tareas. A, vamos a realizar cinco tareas por semana, five tasks every week, right? Cinco tareas cada semana. Y este, uh, yo les voy a ir chequeando que las vayan completando. Esta semana tenemos que completar hasta la tarea número 5, ¿verdad? De la sección 1. Hay cuatro secciones y cada semana, ¿verdad? Vamos a ir desarrollando una sección. Esta es la semana 1, sección 1. Semana 2, sección 2. Semana 3, sección 3. Y semana 4, sección 4. ¿Verdad? Así de simple. Dentro de cada sección hay cinco tareas, ¿ok? Dentro de cada sección hay cinco tareas. Entonces ustedes tienen que irla completando, ¿verdad? Si hay alguna duda, pues repito, yo estoy a sus órdenes. Y eh, lo más apropiado es que yo voy a dar la clase, ¿sí? Y después de la clase ustedes ya pueden acceder a la plataforma y, y uh, ya que entienden el tema, pues van a poder contestar todas las preguntas. ¿Ok? Eh, en el WhatsApp les voy a estar mandando uh, ayuda extra, ¿verdad? No necesariamente ustedes tienen que hacerla, solo es su, solo un apoyo nada más, no es, no es que es una tarea y hay que hacerlo, no, no, no. Solo les voy a estar mandando un video diario para que ustedes practiquen uh, las diferentes áreas del inglés, vocabulario, gramática, listening, conversation y and music. Y vamos a estar mandando un video de, de música para que practiquen. ¿Ok? Eh, toda la semana. Además de eso, eh, hoy día vamos a trabajar con unas fotos y vamos a resolver esos ejercicios y vamos a trabajar en grupos, ¿ok? Yo los voy a enviar a un grupo, a un chat determinado y ahí van ustedes a conectarse con sus compañeros y me van a resolver eh, la tarea que yo les voy a asignar, ¿ok? Esa es la información general. Eh, it's time to make questions, es hora de hacer preguntas. Ok. Vamos eh, a ver. Perdón, perdón Dicha. Eh, dígame, es, Luis. Es, es de lunes a viernes, ¿verdad? De 8 a 10 todos los días, ¿verdad? De lunes a viernes, de 8 a 10 de la noche. 8 a 10 p.m., ¿verdad? Right? From, okay. from Monday to Friday. Monday to Friday. De 8 a 10. Y los miércoles vamos a tener eh, una hora de ayuda tutorial, ¿verdad? Este, vamos. Yo les voy a decir el día de mañana quiénes van a estar asignados. Y uh, van a tener que conectarse ahí a las, las uh, de 10 a 11, ¿verdad? Para, para que yo les dé ayuda personal, personalizada, ¿verdad? Uno por uno ahí. <laughs> no es la, la clase aquí todos juntos, sino que uno por uno vamos, les vamos a ir dando ayuda, ¿verdad? Y uh, pues no necesariamente, si ustedes no tienen dudas, pues quieren conectar, si tienen, tienen interés en algún tema en especial. Uh, el verbo to be el simple present el present continuous cualquier tema que ustedes o conversamos ahí en inglés como quieran verdad pero lo ideal es que pues se conecten para solventar cualquier duda yes good so any other question alguna otra pregunta eh, sí teacher eh, Alejandro ajá eh, una consulta fíjese que ahorita yo estoy en la plataforma Sí. Eh, pero dice que no estoy en ningún curso, no sé si eh, eh, el transcurso de la clase nos vamos a inscribir en un curso o, o, o cómo va a ser. Vaya, eh, todo está en el correo que le enviaron, ¿sí? En el correo que le enviaron usted tiene el link para el grupo de WhatsApp y tiene el link para conectarse a la plataforma y el link para las clases de Zoom. Por lo que veo, exitosamente usted le ha, ha conectado con la clase de Zoom, ¿verdad? Estamos bien. Eh, el grupo de WhatsApp, Alejandro, ¿ya está usted conectado con el grupo de WhatsApp? Muy bien. Entonces solo faltaría que usted le diera el link ahí donde dice acceso a la plataforma. ¿Sí? ¿Verdad? Pruebe, por favor, y eh, me imagino que está en su computadora, Alejandro. ¿Verdad? Entonces pruebe y déle el link y se va a conectar ahí a la plataforma. Ahorita le voy le a... Yes. Yes, Alejandro, Sí, Alejandro, lo que pasa es que la primera vez eh, le va a parecer como que si no está, pero le va a llegar un correo con una confirmación donde está activando su cuenta. Entonces ah. ya le da activar y ya le deja poner la clave 1, 2, 3, 4, 5 y ya puede accesar. Carlita, thank you very much. Okay. Es que a mí me mandan por la versión del profesor, ¿verdad? Pero en el caso de usted, sí. pues es un proceso diferente, ¿verdad? Ya escuchó ahí Carlita, ¿verdad? No repite, Carlita, para que nos quede claro a todos, por si alguien todavía es, no se ha conectado a la plataforma. Okay. Sí, para entrar a la plataforma, eh, la primera vez que uno se conecta, uh -huh. eh, cuando uno pone la clave, aparece como que si uno no está registrado, pero inmediatamente le cae un correo con la confirmación de activar la cuenta. Entonces ya usted le pone ahí activar cuenta porque le aparece un botoncito celeste, activar cuenta. Y vuelve a poner la clave y ya lo deja entrar. Ok, muy bien. Entonces uh -huh. es contraseña a, a correo, ¿verdad? Le envía nuevamente un uh -huh. correo ahí, Alejandro. Y ahí es donde usted le da el, el código. Trata de, trata de entrar de nuevo y ya lo deja pasar. Ok. Ok, Alejandro. Copiamos la, la información ahí. Ok. Very good. Muy bien, pues vamos a estar molestando a ella Carlita, ¿verdad? Para que nos eche la mano ahí en, la, en el aspecto técnico, porque ahí sí. I can, I can speak English very well, but, pero con el aspecto técnico a veces, ¿verdad? Me cuesta un poquitito, pero por ahí vamos a estarnos apoyando, ¿verdad? Ok, eh, repito los requerimientos. Este, tienen que poner su nombre en, el, en la cámara. Tiene que estar la cámara activada siempre. ¿Verdad? Y este, antes de comenzar la clase, vamos a, 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 ¿cómo se llama? Pasar lista. ¿Sí? Ok, pero todavía sigo en, la, en la, la parte de las preguntas. ¿Hay alguna pregunta? Please take advantage. Tomemos ventaja que ahorita estamos hablando en español. Later only English. No more Spanish. <laughs> ¿Ok? Good. ¿Hay alguna pregunta? Questions, questions. Come on, boys and girls? No tengo una. Ajá. Eh, eh, José, tell me please. Eh, por ejemplo, eh, hace poco, hace unos minutos que hay un mensaje ahí de WhatsApp que decía ah, algo okay. así como que con eso íbamos a trabajar ahora con mm -hmm. una yes. expresión, no sé. ¿Con pictures, Entonces, una foto. Tenemos, sí. Tenemos que estar abriendo WhatsApp al mismo tiempo. No, 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 no. No. Eh, yo solo se los todo me, toda material que yo les envíe al WhatsApp no está conectado ni a la plataforma ni a la clase de Zoom ni a absolutamente nada solo es un apoyo nada más solo un es apoyo sí ya. hoy por ejemplo eh, les voy a mostrar unos, unas hojas en las que vamos a trabajar en grupo verdad yo voy a hacer eh, los voy a mandar a un grupo a trabajar y ahí voy a andar yo visitando los grupos <laughs> para ver cómo les está yendo lo que vamos a hacer ahora es que me van a hacer captura de pantalla de la, de la presentación que les voy a hacer y eh, um, después de dar yo la explicación, ustedes ya van a poder resolver esos ejercicios. Es decir, esos ejercicios que están ahí en el WhatsApp, José, yo se los voy a dar ahorita. Pero si ustedes uh, quieren ver el grupo del WhatsApp y ya no se quieren meter a la, a, a, a acá, pues entonces eh, ustedes van ahí al grupo de WhatsApp o están dentro del, de, la, de la clase de Zoom y quieren estar viendo WhatsApp, pueden hacerlo. Pero no está ligado, Josué, eh, o sea, las clases no van a ser en el grupo de WhatsApp, ¿sí? Y toda okay. la información que yo les envié ahí, no les voy a mandar exámenes ni nada, no, 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 no. Solo es para apoyarlo solamente. Ahora lo hice para que ustedes vieran eh, cómo vamos a hacer esos ejercicios, ¿verdad? porque eso lo vamos a hacer aquí en clase, en el cuadernito, un era apuntando las respuestas, y luego ya juntos vamos a, a, a resolver eso, ¿sí? Aparte de eso, pues, ¿ustedes se les envió este manual? Look at this. Este es el manual que ustedes eh, lo van a utilizar en forma virtual. Eh, yo les aconsejaría, si tienen la posibilidad, que lo impriman, ¿verdad? Para estar... A veces es un poquito más cómodo estar manualmente chequeando, ¿verdad? Y pues vamos a trabajar juntos, página por página, ¿verdad? Resolviendo el manual, ¿sí? Y eh, cuando ustedes resuelvan el manual, ya van a poder ir a la plataforma y ahí en la plataforma es donde se les va a evaluar, ¿sí? Es decir, yo no voy a estar chequeando el manual. Ah, lo hizo, no lo hizo, no, no, no. Ni en el WhatsApp, ¿verdad, Josué? Nada, en el WhatsApp no. El video que les subí ahora es solo de, de soporte para ustedes, una ayuda, una información para que ustedes practiquen el inglés en general, ¿sí? ¿Ok? Y toda evaluación que hagamos la vamos a hacer de aquí dentro de la clase y después ustedes se van a la plataforma, allá contestan y si ustedes contestan bien, pues pasan el curso, ¿ok? Esa es la idea. Eh, José, ¿do you understand? ¿Entiende José? Yes. Yes, yes, okay, good, excellent. I like it. Good question, buenas preguntas me están haciendo. Okay, any other? Alguna otra pregunta? No. Don't worry, don't worry about feral I have a firulais too in my house. So sometimes you, if you listen, ru, 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 it's my dog too. Right? Okay, por eso vamos a tener apagados los micrófonos y encendidas las cámaras, ¿verdad? A menos que yo eh, diga eh, Raquel uh, o Ariel o Irving o Alcides, right? I will say some specific, right? O sometimes algunas veces les voy a preguntar a un grupo, ¿verdad? Eh, fulanito, fulanito, repitan o, etcétera, etcétera. Pero normalmente vamos a tener siempre la, la, el micrófono eh, apagado, perdón, el micrófono solamente apagado y la cámara siempre encendida, ¿verdad? Aún cuando yo les diga, repeat after me, repeat after me. Ustedes van a repetir, pero con el micrófono apagado. Repito, ahí, a no ser que yo les diga, mire, uh, fulanito, encienda su micrófono. Queremos escuchar cómo pronuncia, ¿verdad? ¿Ok? Good. So, no more questions. Let's start, right? Let's start with the class. Uh, I repeat, my name is Javier Gómez. And I will, uh, I will pass this, right? You have to only to say press. Present, right? Present. Voy a decir sus nombres y me van a decir simple sencillamente present, right? Present. ¿Ok? Good. Raquel Betzabe Hernández. Present. Present. Ok, good. Vamos a probar de un solo micrófono a ver si todo está bien, ¿verdad? Excelente. You can hear. Eh, Irving. Present teacher. Excelente, Irving. Tatiana Marisela. Present. Carla Verónica. Carla Verónica. Present. Present. María Guadalupe. Escalante Guevara. Present. Excelente. Linda Georgina Hércules. Josué Adán Hernández. Present. Present, ok. Jesús Ariel. Present. Present, excelente. Est Estela Veralí, Sigüenza, oh, beautiful name, Veralí. Estela Veralí. Present, excelente. Eh, Noé Dilson. Present. Luis Gerardo. Luis Gerardo. Present. Raúl Ernesto. Present, teacher. Duin, Enrique. Oh. Presente. Walter eh, Nilsson. Presen. Excelente. Alejandro. No, ya Fátima Rosario. Fátima está. Fátima Rosario. Present ah, okay. Fátima, welcome. Eh, tenía problemitas para conectarse, ¿verdad, Fátima? Me costó bastante. Sí, lo siento mucho. Sí, pero aquí me, me ayudaron. Ok, thank, Gracias. You. thank you. Yes. Gracias ahí por los, los ángeles que nos están ayudando, ¿verdad? Okay. <laughs> sí. Sandra Beatriz. Sandra Beatriz. Yasmín Elizabeth. Yasmin Elizabeth. Ok. José Alcides por ti. José Alcides. Okay, good. I will repeat. Por ser la primera vez voy a repetir eh, nuevamente los que no escuché, ¿verdad? Linda Georgina, Sandra Beatriz, Yasmín Elizabeth, José Alcides. Okay, good. Eh, solo, solo eh, con Irving, que me dice que tiene problemas con lo de la cámara, ¿verdad? Eh, después vamos a resolver, primero Dios, eh, vamos a ver si nos conectamos ahí, sea más tarde o, o mañana, ¿verdad? Con Irving para ver cómo, cómo solventamos lo de la cámara. Y tengo un Galaxy A50, ¿verdad? Eh, no sé quién es, ¿verdad? Este... Bueno, después vamos a averiguar. Okay, good. So let me introduce myself. Welcome to this course. My name is Javier Gomez and I will pray, I will say three things. Number 1, my name, right? Number 2, where am I from, right? And number 3, something I like. Mi nombre, de dónde soy y algo que me gusta, right? Example. Teacher Javier Gomez. Okay, me. Good evening. My name is Javier Gomez. I live in Mexicanos, and I like to eat pizza. Okay, good. Carla, please, your turn, Carla. Hey, good evening. My name is Carla. I'm from Zaragoza. I like dancing. Dancing. Ooh, yeah. Dancing. Very good. Raquel de Sabé, please. Hi. Um, my name is Raquel Hernandez. I live in San Salvador. I like um, cooking. Cooking. Oh, Cook a, a chair. Thank you. Thank you very much, Raquel. Very good. Josue, please. Good evening. My name is Josue Hernández. I live in Lourdes, Colón. No, no, no. Like. wait, wait, wait José, lo urdes colón no, lo urdes dólar. Yes. Lo urdes dólar. <laughs> <laughs> Ahora, Ah, okay. eh, lo urdes. I, I, like, uh, I, like it. Mm, I, like, I like. I like, I like. Play football. Play football. Okay, excelente, José. Duwin, please. Hello, my name is Duwin Roberto. Romero. Um, Um, I like play soccer. Mm, like I am from, from Quesaltepeque. Quesaltepeque. Tepeque, la toma de Quesalte, nice. Yeah. <laughs> uh -huh. I like doing I like I I like play soccer. Play soccer, very good, thank you. Noé, hello Noe. Good evening. Uh, my name is Noe Gomez. I live in Antiguo Cuscatlán. And I like the Chinese food. Chinese, very delicious. Antiguo Cuscatlan, yes. right? It's a beautiful place, no? And yes. Listen, no? Nosotros lo comes. Okay? <laughs> yes. <laughs> okay, good. Raúl, please. Good night, good night, good night. Uh, my name is Raúl Campos. I'm from Soyapango. Yeah, I like play football. Excellent. We have a lot of futbolistas in this class, right? Uh -huh. Yes. Okay. And then, Raul, you say good evening, right? Good evening. Good evening is hello. Good evening. Uh -huh. And then, good night is goodbye. Ah, okay. Uh -huh. okay. Hello is good evening. And goodbye is good night, good night. In, okay. Spanish, in Spanish, no problem. You say hola, buenas noches, adios, buenas noches, right? <laughs> but in English, you say good evening and then good, good night, good night. Okay. <laughs> thank you, Raúl. Thank you very much. Hey teacher, thank you. Okay, Luis, please. Good evening. Good evening, everyone. Uh, my name is Luis Martinez. I live in San Salvador, and I like the beach because I like to surf. Ooh, surfing! Na, 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 na. <laughs> okay, very nice. Next time I go to El Puerto de Libertad, I will watch you, Luis. In, oh, or El well, Tunco Beach, right? Hey, Luis. Ah, ah. A, Tzonsal, a Tzonsal Tzonsal. Beach. oh. Yeah. Excuse me, very nice. <laughs> Thank you and welcome, Luis. Okay, Walter. Hello, Walter. Ajá, uh -huh, Walter. Hello. Turn on your microphone. Encendamos el micrófono, Walter. Ahí estamos, ahí estamos ya. Hi. My name is Walter Barrios. I like to listen to music and play video games. I am from Saltepeque. Que Saltepeque, tú? Ok, excellent. Uh -huh. sí. Que Saltepeque present, la toma. La toma de Que Saltepeque, right? <laughs> excellent, Walter. Welcome, welcome. Okay, now, Alejandro, Alejandro Rodolfo. Hi. Hi. My name is Alejandro Torres. I like uh, Ilopango. Ilopango, okay. I like uh, playing soccer. Very good. A lot of futbolistas. We're going to make a team. Vamos a hacer un equipo, creo, ¿verdad? <laughs> Hasta la chica vamos a invitar de porteras ahí. Oh, ok, good. Now, Ariel, please. Good evening. Good evening. My name, my name is uh, Ariel Ariel Aguines. I like. Uh, Uh, video games. A gamer, a gamer. Very good. <laughs> uh, I live in, in Cuscatanzingo. Cuscatanzingo, nice. Welcome, Ariel, welcome. Thank you. Okay, now Tatiana. Hi. Hi. My name is Tatiana Vasquez. I live in San Cristobal. I like dancing san cristóbal is next yes. in, in aguachapan, tatiana. Uh, no, cuscatlan. Cuscatlán. oh, interesting. it's a beautiful place, tatiana. it's a beautiful place. oh, very good. excellent. okay, now fatima. welcome, fatima. hi. my name is fatima. i live in Tejutepeque, cabaña. i like it to cook. to mi family oh you're a chef nice fatima eh, okay <laughs> Te, excuse me repeat tejutepeque tejutepeque cabaña oh excellent very good nice sí. okay i imagine it's fresh fatima es fresco el lugar fatima yes eh, un poco a little okay. un poco <laughs> <laughs> okay good sí. thank you very much Now, okay Eh, sorry, eh, Stella Verali, right? Ajá, Stella, welcome. Hello, everybody. My name is uh, Stella Verali Següenza. Mm -hmm. I live in Lourdes and I like uh, the um, music. Music. Okay. Reggaeton? Yes. No, no. Mm. <laughs> 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 okay okay yeah no no listen when you when you are dancing right in a party cumbia reggaeton whatever right but to listen no <laughs> okay Estela, welcome welcome to the cloud, right thank okay. you now irving hello irving how are you how are you um my my name is irving ramirez Um, I live in Santiago, Texas. Um, I like to, to travel. Ah, you like to travel. Travel, yeah. viajar. Yo. Ok, good, excellent, Irvin. Ok, I, I imagine you go to many places, right? Uh, Irvin, ya que le gusta viajar, si, si conoce Tejustepec y San Cristóbal ahí nos cuenta, ¿verdad? Porque yo... Ok. <laughs> <laughs> Sí, es la primera vez que escucho, ¿verdad? De, de estos lugares, pero me gustaría visitarlos. I like to travel too. So a mí me gusta viajar también. Yes, I like it. Ok, good. And I have a galaxy here. Tengo un galaxy A50. Y no veo una carita por ahí. Bueno, vamos a lo pendiente, ¿verdad? Sí. Ok. Good, so welcome. And I repeat, I will share some material. Vamos a compartir uh, un material, right? I'm gonna share some material to you, and uh, to introduce the first topic. The first topic is in the manual, right? In the manual, uh, is in page number ten, page number ten, right? And uh, in this topic, uh, we're going to see the use of the Affirmative sentences and negative sentence, right? And to start, uh, I will share something here with you and I will explain, right? I will explain. Listen, can you see the screen? Pueden ver la pantallita? Okay, so the first topic is the bird to be, right? The bird to be. Okay. So in the verb to be, right, we have some form. Sorry, excuse me. Oh, sorry. Something is wrong with my mouse. Oops. Sorry. I have problem with my mouse. Okay. Sorry. Okay. Good. Here, the verb to be, right? He has, listen, three forms, right? The verb to be has the form of am, are, and is, right? We use for am, right? We use I, right? I, good. And for R, we say you, we, they, right? And for, for is, I use he, she, and it, right? Okay. So, in this case, I have sentences like this Look, I am a teacher. Mm -hmm. You are a doctor. We are engineers. They are Gardeners he is um, let me say um, uh, um, mechanic uh -huh, mechanic yes she is an artist it is a uh, table right okay look please here we have the pronoun i is for first person right primera persona first person i i then we have a second person in this case is you right you is second person right segunda persona the one that listen okay and we have we is first person plural, right? So we say you are a doctor, we are engineers, and third person, they right, they are gardeners. Third person uh, plural, right? Tercera persona plural, and then we have third person singular, tercera persona singular. We use is he is a mechanic, she is an artist. And it is a table, right? Let me see. Uh, uh, excuse me, your doctor is second person, or what's the name you said? Second person, segunda persona, right? Okay, okay. Second person, yes. Uh, Give me a second. Uh, Here. Uh... Okay, good. Yes, very good. Uh, let me see. I want to see something here. And we are is sorry. Uh, it, we are. Is first person Plural, right? I will copy for you this. Este okay, okay. todavía estoy esperando uh, que se active. Let me see. Galaxy. Vamos a ver si todavía estamos. Galaxy. A 50. Porque solo estoy viendo el techo. Eh, no sé quién de los compañeros. Eh, tengo a Linda, a Sandra Beatriz, a Yasmín y a José Alcide. No sé si eh, de ellos es este número. ¿Me puede escuchar? Galaxy A50. Por ahí vemos... Uh, no, ¿verdad? Todavía no tengo respuesta. Bueno, ok. Ah, por ahí estamos. Hello, hello, hello. Por ahí está activada la cámara, verdad. Pero bueno, después vamos a resolver porque este sí repito necesitamos tener la cámara activada, verdad y, y que me pongan su nombre. Es necesario que me pongan su nombre para yo identificarlo. Solo tengo ese teléfono que no sé no sé de quién será, verdad. Pero bien, vamos a seguir con la clase. Esperamos que después nos ponga el nombre, sí. Okay, let's continue. I will divide this in in first person, second person and third person. Let me see. I will do this. Uh, let me see. Okay. For Luis, I will explain this. Luis, listen, please. First person, right? First, first person. Oops, first person. Okay, second person. And third person, right? Good. This is when we speak, right? Cuando hablamos, when we speak, right? Eh, hablamos de esta forma. You say, for example, first person is I. Yo, right? I, first person and this is first person singular right primera persona singular okay then we have we we that is first person plural right so listen to me the, the person that speak is first person right la persona que habla es siempre primera persona right okay good Second person is the one that the listener. La segunda persona va a ser aquel que nos escucha. So in this case is you. Singular, tú, usted o vos, como decimos en El Salvador. Vos. Okay, and you. Sofía. Okay, you. Okay, and Okay, uh, you in plural, right? Plural, okay. So you is tú, tú. Uh, you is ustedes, right? Ustedes, right? So this is second person. You uh, say, for example, let's say Alcide, right? Alcide is you, see this. Okay, in this case, Alcides is second person, right? Second person. Oh, I say, Alcides and Tatiana. It, oh, excuse me. Uh, give me a second. Excuse me, excuse me. Um, here, right. Give me a second. Uh, parece que tuve un errorcito acá. Yes, I'm sharing. Mm -hmm. Sorry. Ah, here, right? Ya, ya regresamos. Okay, good. So, and then the third person is he, she, and it, right? And this is singular. Singular. Right? Then we have they. Es plural, ¿right? Okay, good, thank you. Now, look. We say I is first person, primera persona. We is first person. Eh, I is singular and we is plural. Second person, el que nos escucha, es tú, solo una persona, right? O ustedes, you, right? And third person is de quién hablamos. El que habla es primera persona. El que escucha es segunda. Y de quién hablamos es la tercera persona, so in this case is he, she and it, right? In singular and they in plural, right? And for this we use the next one. Look, I am, we are, you are, you are, he is, she is and it is, right? And finally, they are right. So this is the verb to be. Aquí tenemos la, el uso del verbo to be, right? Okay, good. Now I will teach you, right, how to use this verb to be in affirmative statement. ¿Cómo usar esto con eh, eh, en oraciones afirmativas, right? So, if you want, you can capture this, the screen. Si quieren, para ir guardando esta información, pueden irle haciendo captura de pantalla, right? Ok. If you want. Si la quieren guardar. Ok, let's continue, let's continue. Now. Ready? Ok, now. Let's use affirmative statements. I'm <clears throat> sorry affirmative statements with the verb to be so i say i am i am a doctor okay just give me a second please Okay, and you say you are you are Walter. Um, <clears throat> you are Walter, right? He is um, mechanic, for example, right? She is a manager a manager right a okay manager. so these are listen affirmative statements you know oraciones afirmativas okay good and you can use contractions a contraction is a reduction listen a reduction so instead of say i i use the apostrophe here vamos a usar un apostrophe. Look, the apostrophe is this, right? The coma in Spanish is this, right? No, like this. <laughs> Esta es la coma. La, la, el, el, Perdón, el, el, la tilde. Excuse me. La tilde, right? But in English, the apostrophe is like this, look. Like this. So, in my, in my keyboard, por ejemplo, en mi tablero, el apóstrofe aparece después del cero. En mi tablero. I don't know I'm yours, right? But pero en tablero después del cero aparece el apostrofe, you know. So I say I'm a doctor. Mm -hmm. I'm a doctor, right? Good. Then you apostrophe, your Walter. Walter. Mm -hmm. In contraction, right? He is, we contracted this like His. He's, he's a mechanic. He's a mechanic, right? Okay. And he is a manager. She is a manager, huh? Contraction. She's a manager. ¿Ok? Good. Now, please repeat after me. Repeat after me. I am a doctor. I am a doctor. Ok, sorry, we're going to do the next. Vamos a recordar las instrucciones, ¿verdad? Vamos a apagar el micrófono cuando vayamos a repetir. Eh, el, el problema es que como si todos hablamos, como estamos en, en virtual, pues eh, no nos vamos a escuchar bien, ¿verdad? Entonces vamos a apagar el micrófono a menos que yo le diga Estela, eh, eh, please, o Tatiana, o Irvin, o Walter, right? Entonces vamos a hacerlo personal, pero de momento vamos a apagar todos los micrófonos y vamos a repetir, ok? Good. Now, re apagando. Ok, yes, turn it off, please, turn it off, apaguemos, ok, ready? Now, repeat after me, I am a doctor You are Walter He is a mechanic. She is a manager. Okay, now we're going to repeat, but using contractions. Using contractions. Okay. Using contractions. So it says, I'm a doctor. Repeat, come on. I'm a doctor. I'm I'm a doctor. Your your walter he's a mechanic she's a manager okay so these are the affirmative statement affirmative sentences any question any question okay good so I have a question. Tell me, tell me, please. You, you can write like this in like a work document. It's like professional to talk like this. Well, this is really basic English, basic English, right? So yes, you can you can write this in a document, right? Estas oraciones las podemos poner en un documento. Eh, inclusive las contracciones se pueden utilizar, ¿verdad? A menos que sea un documento bien legal que no sé, ¿verdad? Eh, no, no, no me imagino yo como, un, como una venta de una propiedad, quizás, no sé, eh, en donde el lenguaje sea estrictamente formal, pero, pero sí, yo he visto las contracciones en libros. Un contrato de abogado, por ejemplo. Ajá, it could be. En este caso sí creo que, que no se podría usar las contracciones, pero en general, esto es bien formal también lo de las contracciones, ¿verdad? En, en los periódicos, en los libros, en Uh, en los documentos, no sé si en todos, pero eh, yo me atrevería a jurar que sí, que en todos se puede utilizar contracciones, ¿verdad? ¿Ok? A ah, igual que en español, que a veces no sé, hay que escribir hasta con mayúsculas y todo eso es bien formal, ¿verdad? Pero a menos que no lo diga, pues sí se pueden utilizar las contracciones en todas partes, ¿sí? Esto es algo bien, bien básico que se utilicen todos los, los. Los lugares, verdad? Okay, good. Any other question? Alguna otra pregunta? Okay, let's continue now with the negative, right? Look, negative statement. We have the affirmative. Now we have the negative statement, right? Negative statement. Okay. So we have this. It says, I am not, look, not a doctor, right? So, in this case, we say, we use the word not. You are not Walter. He is not a mechanic. She is not a manager, right? Okay. And also, you can use contraction here. Look, I'm not a doctor. You're not Walter. He's not a mechanic. And she's not a manager. Right? Okay. Please repeat after me. I'm not a doctor. You are not Walter. He is not a mechanic. She is not a manager. Okay, now with contractions. Please repeat. Come on, let's do it. I'm not a doctor. You're not Walter. He's not a mechanic. She's not a manager. Okay, good. Now, uh, in this case, we are using, notice, I, oops, sorry. Excuse me uh okay you're using i is singular right only one you only one singular right he singular right and she is singular so in this case we're using singular okay so uh, we can use also plural right vamos a ver ahora oraciones plurales right And this is in your book, right? Esto está en su libro, en la página número 12, page 12, en su manual. Page 12, right? Page 12. So I will finish with this. Vamos a explicar esto de los plurales y después vamos a pasar lista nuevamente, ¿sí? Vamos a pasar lista al principio de la clase, a mitad de la clase y al final. ¿Ok? De momento vamos ahorita al, a las oraciones, no afirmative statements. Right. And we have We are doctors. You are managers, and they are, uh, let me see, uh, colleagues. You see, nosotros somos, right? We said doctors. You are managers, and they are colleagues. Later I will explain some rules about the, the use of plural, right? Les voy a dar unas pequeñas reglas de cómo usar los plurales, pero vamos a hacerlo un poco rapidito, ¿verdad? Eh, and then notice here, right, the difference. Notice that when I say we, it's plural, nosotros, right? You, ustedes, right? And they, ellos. I repeat, primera persona es el que habla, segunda es el que escuche, el que escucha y el tercero es de quién hablamos. De quién es el chambre, ¿verdad? <laughs> de quién estamos hablando ahí, ¿ok? Good. In this case, we have plural, you know. We, nosotros, you, ustedes, and they, ellos. It's in plural, ¿right? Okay. And can we use contraction here? Yes, we can use contraction. We can say, we, we are doctors. Yes. We can, say, we can say sorry, your managers. and finally, we can say their colleagues. okay? no problem. we can use contraction, right? and notice something. look, here we say we are doctor, right? we don't say look at this, incorrect. We are a doctors. We are a doctors. Eh, incorrect, right? Because a is for singular, right? So we cannot say in Spanish, for example, nosotros somos un doctores. Come on, please. No, right? So please don't use a or an. For example, here, look at this, right? We are artists, for example, right? We are an artist. Nosotros somos un artistas. Eh. Incorrect, right? No. In the plural, we don't use a or an, right? Okay, good. Any negative, negative statements? also we're going to use in plural you we are not not doctors we're not doctors you are not managers you're not managers with contraction right and they are not colleagues oh in contraction they're not colleagues you see I will put something here. Oops. Okay, good. And finally, here. That's it, right? Okay, good. So these are the negative ones. Repeat after me, please. Repeat after me. We are not doctors. We're not doctors. You are not managers. You're not managers. They are not colleagues. They're not colleagues. Okay? Good. Any questions so far? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Now we have the listen affirmative A negative statement with singular and plural now, right? Tenemos las oraciones afirmativas y negativas usando nombres singulares y plurales. Okay. Good. Now I will tell you something, some uh, rules for plurals, right? And how to use the article a and an. Vamos a explicar ahorita cómo usar los plurales, right? Plurals. So we add an s, right? We add an s to the plural, right? For example, doctor we say doctors. Okay? Para cambiar un nombre del singular a plural solo vamos a agregarle la letra s, right? Letra s. Okay. La letra S, right? Eh, then, sorry to insist, right? Perdón por insistir, eh, todavía no no me he cambiado el nombre. Uh, el Galaxy A50. Todavía no, ¿verdad? Me escucha, por favor. Ah, por ahí estamos. Excelente, hoy sí la veo. <laughs> ok. Uh, ¿Me regala su nombre, please? Hello. María Escalante. María Escalante. Thank you, María. Thank you very much. Eh, María, ¿cree que me le puede, me le puede poner el nombre a su, a su pantalla, María? Hay una opción ahí en el, en el cel, en celular, porque me está usando el celular, ¿verdad? Exacto. Sí, creo que me le pone su nombre. Y gracias que no la Lo había. Cambio en este momento. Ok, María Escalante. Excelente. Ok, good. Thank you, thank you. Let's continue with the class, right? And finally, right, the next one is change Y to I. To I. Cambiamos el nombre de, por ejemplo, Secretary. Secretary or secretaries. Okay, look. Secretaries. And we are IES, right? Look. Vamos a cambiarle la Y griega por I latina, right? White to I, y luego le agregamos es, right? And the rest, for example, the ones that have this letter, right? Los los nombres que están con estas letras, sh, ch, s, z, x, okay? Y o, okay? We are going to add es, right? For example, let's say uh, dress, right? Vestido, vestido termina en s, entonces vamos a ponerle dresses, right? Look, como termina en, en s, pues le ponemos dresses. Other example, let me see, uh, watch, reloj. Watch, termina en CH, entonces le vamos a poner Watches. ¿Ok? Good. And we have some irregulars. Y aquí tenemos algunos irregulares. So rule number one, a la mayoría, el 99, 99%, we add only S. Le agregamos una S a la mayoría. Cuando termina en Y, le cambiamos esa letra y le agregamos S. Y cuando terminan estas letras, las que están acá, ¿right? Le vamos a agregar una ES. Y de ahí tenemos varios irregulares. Por ejemplo, people. Sorry, person. Estos son irregulares, right? People. Eh, man, hombre. Men. Diente. Tooth. Teeth. Sorry. Teeth. Uh, let me see. Raton, mouse. And ma woman. Woman also, thank you. Woman. Women, right? Okay. Uh, goose. Ganso, me canso ganso. Geese, right? Ox, buey, right? Oxen, oops, oxen. Fish, lo mismo se escribe, fish. Ok, so these are some examples. Hay más ejemplos, pero no podemos estarnos aquí. Eh. Perdón, ¿qué es ox? Ah, buey. <laughs> buey. Ox, buey. Y buey es... No, Estoy hablando de mexicano, no es eh, porque ellos así le dicen a las personas a veces, verdad. Pero este es el, el animal, way, right? Ox, oxen, ¿ok? Y goose, ganso. Mm? These are examples of irregular, irregular. Entonces la mayoría de nombres. Aquí tenemos, por ejemplo, doctors, managers, colleagues. Aquí si se fijan solo le agregamos la s. Yes. Pero si hubiéramos puesto aquí secretaria, secretary hubiéramos aplicado esta regla, ¿Ve? ¿eh? Secretaris. Cuando terminen en I de yoyo, -yo, ¿Yes? Le cambiamos ahí latina y luego le agregamos ES. Y cuando termina en estas letras, en lugar de agregarle s, son poquitos los nombres, no se preocupen. En lugar de agregarle la, la S, le agregamos ES, ¿Sí? Y aquí tenemos varios nombres irregulares, ¿Verdad? Irregulares. Aquí está todo bien común también. Foot, feet, pie, pies. Right? Y fish, se, se dice igual. Fish, feet, uh -huh. foot, un pie, one foot, fish. A ah, fish, no, yes, no. fish, fish. Yes, one fish, two fish. Se dice igual. Eh, también no. o, eh, oveja, de chip, sheep. chip, sheep, sheep. No cambia también, ¿verdad? Aquí porque no tengo espacio para escribir pero chip chip lo mismo verdad chip chip okay these are the example right now these are the plural right now to finish this part right para terminar vamos a vamos a poner acá eh, lo que quieren hacer captura de pantalla de pantalla ahora es cuando if you want right yes okay good And I finish with this, right? Y termino con esto. Listen, the article a uh, and right, article a uh, and right. We use a uh, a uh, with nouns that start. With consonants. What are the consonants? B, D, R, M, etc, etc. Right? Okay. For example, look at this. Look at this. Ah. Uh, for example, a door, right? A cat. A, door. a dog. You hear my dog, right? You escucharon a mi perrito que es bien bullisto, Okay. A door, a cat, right? And then we use a "and" with nouns that start with vowels. For example, here a e i o and u right okay. u so for example, we can say an artist, an artist, uh, an athlete, an apple, right? So notice when the nouns start with a consonant, ah. When the nouns start with vowels, an. Right? Okay. Good. So this is the explanation. Now we're going to we're going to work. Vamos a trabajar. Just give me a second, please. Give me a second. I need a, a pen. Excuse me. Just a second. I need a pen. Okay, here I am. Here I am. So I will. I will uh, ask for your name, please. Again, please, Raquel. You say present, right? Raquel. Present. You say present. Okay. Good. Excellent. Uh, present. Irving. Irving. Present. Tatiana. Present. Carla. Present. María Guadalupe. Present. Ok, eh, ya arreglamos lo, lo del nombre, María. Sí, ya está yeah, listo. Ya, ya está listo. Excelente. Thank you very much, María. Pero necesitamos ver su carita también ahí, ¿verdad, María? <laughs> Excelente. Bajémosle un poquito ahí para que. Yes. Ya veo que tiene ahí hasta un cuadrito bien bonito, ¿verdad? Pero necesitamos verla usted, María. Bájeme un poquito más la cámara. Ok. Please, thank you. Okay, now continue, please. Uh, Linda, Linda, Georgina. Josu Sorry. Linda. No, okay. Hello, hello, Linda. No. Okay, Josué, Josué. Present. Jesús. Present. Estela. Present. Noé. Present. Luis. Present. Raúl. Present. Duin. Present. Walter. Present. Alejandro. Present. Fátima. Present. Sandra Beatriz, Sandra Beatriz, okay, Jasmine, Elizabeth, José Alcides, okay, good. Continue, please. Now we're going to work uh, in groups, right? I'm sorry. Okay, we're going to groups, in groups. Give me a second here. Okay. Okay, good. Let me see. We're going to work in groups. Okay, but for this, I will show you something, right? I will show you something. Le voy a enseñar las hojitas de trabajo. Okay. Okay, give me a second here, right? Uh, okay. Sí. Ok, can you see? ¿Pueden ver la presentación de PowerPoint? Yes. Yes. Ok, good. Yes. Now, this is what, eh, Josué. Esto es lo que le explicaba a Josué, ¿verdad? Que mandé estas hojitas eh, al grupo de WhatsApp, pero aquí se las estoy mandando, ¿verdad? Se las mandé para que antes de la clase se familiarizaran con ellos, ¿verdad? Pero ahorita vamos a trabajar en estas hojitas en grupo, right? Así que quiero que me hagan captura de pantalla, ¿sí? Si no, si no tienen captura de pantalla algunos, pues los demás, los que sí lo logren capturar, entonces vamos a compartir, ¿sí? Vamos a compartir, ¿ok? Good. This is the first one. Y si no eh, solo ahora, solo ahora, porque eh, no vamos a usar el WhatsApp como apoyo, pero solo por ahora pueden revisar en el WhatsApp. También ahí están esta foto, ¿verdad? Ahí están en el grupo de WhatsApp, ¿sí? Okay. Ya le hicimos captura a la primera. Yes? Yes. Okay, good. Continue. Yes. This is the second. Esta es la segunda. Hagamos la captura ahí, please. Ahí me avisan, okay? Continue. Yes. Okay. No, no, no. Me, no, 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 no. Give me a second. Give me a second. Okay, yes. Agüey, agüey. Don't worry. I, I like the chair of, of Luis. reyes. Right? looks very comfortable, right? Ahí me dicen de no la compra Luis. Ahí vamos a comprar todo para estar bien cómodo. <laughs> Okay, excellent, right? Very good. Okay, ready, Luis? Yes, okay, continue. Number three, yes, yes, continue. <laughs> number three. Ready? Ok, listen, because of the time, por el tiempo vamos a trabajar solo con estas tres hojitas. Les mandé cinco, pero solo vamos a trabajar con estas tres hojitas porque si no nos va a alcanzar el tiempo, ¿sí? Mm -hmm. Yes. One, two, and three, right? Ok, good. Now, what are we going to do? ¿Qué vamos a hacer aquí? Listen, please. Number one, complete the statement with the correct form of the verb to be. Me van a completar con la forma del verbo to be correcta. Por ejemplo, aquí, you, es you are John, you is John o you am John. Tenemos las tres formas del verbo to be, right? Am, are and is. ¿Cuál vamos a poner aquí? ¿Verdad? No me contesten porque lo van a hacer en grupo, ¿ok? Good, let's continue. Rewrite the statements and use contractions. En estas oraciones la van a copiar en su cuaderno, solo la respuesta. No quiero que copien la oración, solo la respuesta. Y me lo van a copiar con contracción. Vamos a usar el apóstrofe, ¿right? Y vamos a reducirlo. Contracción, ¿right? Ok. And number three, rewrite the negative, ¿right? Eh, look at this, we have no, ¿right? Using contraction. Vamos a copiar estas oraciones y las vamos a copiar usando contracciones nuevamente, ¿ok? Solo que estas son negativas, las que están en la 3. ¿Ok? Good. Si alguien no logró capturarlo, pues los demás sí lo capturaron. Y si no, yo voy a ir a cada grupo, ¿verdad? Y ahí les voy a, les voy a compartir. Eh, vamos a hacer tres grupos nada más. Let me see, we have six. Mm, three, six. Ah, uh, three groups. Okay, good. Vamos a hacer tres grupos. Let me see. Uh, ok. One, two, three. Ok. Ok, group number one. El grupo número uno va a estar conformado por Josué, Irving, Noé, Raquel, Walter y Yasmin. Yasmín Flores. Ok. Eh, Yasmín, ¿me escucha, Yasmín? Que cuando digo presente no, no, me, no me escucha, Yasmín. Pero aquí la tengo en el grupo. Yasmín, hello. ¿Me escucha, Yasmín? Bueno. El grupo número dos, Estela, Luis, María, Raúl y Tatiana. Y el grupo número tres, Alejandro, Ariel, Duwin, Fátima y Carla. ¿Ok? Good. Now let's do it. Comenzamos ya. Ahí démele aceptar. Ok. Y nos vamos a los grupos. Entra. Hello, Yasmín. Yasmín, ¿me escucha, Yasmín? Hola, ¿cómo estamos? No sé, no sé, la verdad cómo va a ser, cómo va a preguntar él. Eh, lo que necesito que es que en un, un cuaderno, en un cuaderno me anoten solo la respuesta. Solo me anotan las respuestas, ¿sí? Nada más, y después nos vamos al grupo principal todos y vamos a ir repasando las respuestas, ¿ok? ¿Sí? Ok, si quieren nombre una secretaria, puede ser Raquel en este caso, ¿verdad?, verdad o cualquiera de ustedes lo va anotando y los, los demás van, van diciendo verdad hoja por hoja verdad yes good yes vaya comencemos Entonces, a usted. sí está bien y bueno entre todos lo llenaríamos pero en, en anotar contracciones. Quería... Sí. Sí, ah, no. Solo que ese muy, pero que ese sería. No. <laughs> Otro color. Sí. Excelente. Hey, Vamos bien, ¿verdad? Si quieren, solo pongan la respuesta. Entonces. Ah, en un cuaderno, sí, en un cuaderno vayan poniéndome las respuestas. Porque así ah, sí. se puede costar mucho, así se puede, okay. se puede costar mucho, ¿verdad? Ok. Hasta ahí, si quieres, solo pónganle cheese, your, ajá, sí, para que no les cueste, ¿verdad? O nombren una secretaria o secretario para que eh, vaya escribiendo y los demás le van dando la respuesta, ¿ok? Ok. okay. Muy bien. Ese es his. She is okay. Do Ariel. Yorenz Sara. Yorenz. Ok. Ok. Y Dubin. It's not single attendance. Fly attendant. Fly attendant. Felicitaciones, Carla. Okay. Veo que tomó el rol de secretaria ahí, ¿verdad? <laughs> Excelente. <laughs> sí, aquí estoy. Excelente. Sí, solo, solo anoten la respuesta, ¿verdad? No. no es necesario que copien toda la oración. Solo la respuesta, nice. vayan copiando para que no les cueste, ¿sí? Okay, thank you. Okay, good. que no es si esto es, es an sí porque las solo son para las consonantes digo y las ah. y an es solo para para las vocales ajá ah. bueno esa no sé si okay. la dejarán. Es, es, es. la, la presidencia y de solo se le agrega la palabra no, uh -huh. no solamente de hacerlas contractadas creo sí solamente his, his. his. Yo está en negativo he's not no. uh -huh. he's not a singer she she's she's not a teacher I, i'm i'm not a please an architect 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 You. You. Not. Sarah. Sarah. Is not. Hello. Hello. Uh, por aquí le voy mm -hmm. a compartir la, la pantalla, right? Can you see? Yes. Pueden ver la pantalla? Aquí está. Yes. 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 ¿Por cuál vamos, eh, Raquel? ¿Por cuál vamos ahorita? Ya terminamos. Ya. Oh. What? Oh, no. Excuse me. No. Tenemos una secretaria. Tenemos una secretaria bien excelente ahí, ¿verdad? Sí. Ok. Vamos a ver, vamos a ver si es cierto. Josué, number one. Léamelo, Josué. ¿Cómo quedaría la respuesta? He's not a singer. Excellent. He's not a singer. He is not a singer is the sentence. Now the answer, la respuesta sería: He's not a singer. Right? He's, he's not. Con la contracción, ¿verdad? Con la, el apóstrofe, perdón. El apóstrofe, ¿verdad? Ok, ¿estamos bien? Yes. Voy a ir a otra sala y ya, ya nos reunimos todos para, para revisar las respuestas, ¿ok? Good. Ok. Okay. Yeah. Okay, hello, hello. We're together now, right? Ya estamos juntos todos, yes. Okay, good. Now let's start with number one, right? Group number one, please. Vamos a hacerlo así de sencillo, ¿verdad? La hoja uno, grupo uno. La hoja dos, grupo dos. Y la hoja tres, grupo 3. Simple, right? Okay. Group number one, please help me. La secretaria del grupo uno, please. Number one. You are John. Excellent. Number two. He is a teacher. Excellent. Number three. She is an artist. Four. I am a singer. Five. Musician. Musician. Okay. Musician. <laughs> Musician. Okay, everybody, please repeat <laughs> us to me, everybody. You are John. He is a teacher. She is an artist i am a singer. mary is a musician. musician. okay, very good. group number two, please. group number two. she's a banker. she's a banker. good. continue. Your are a student. you're a student. You're student. no, wait, you're, wait. Ah, you're a student. He's Victor. Uh, I'm an athlete. Mm, I'm I'm an athlete. I'm an, an athlete. An athlete. Very good. An, um, Excellent. Number five. Monica's an actor. Excellent. Good pronunciation. Monica's an actor, right? Okay, good. Everybody, repeat after me, please. Repeat after me. She's a banker. You're a student. He's Victor. I'm an athlete. I'm an athlete. Monica's an actor okay good number three please group number three group number three uh, he's not a singer she's not a teacher i'm not an architect i'm you're... wait wait I'm... I'm not i'm not i'm not an architect you're not sarah He's not a flight attendant. ¡Cling! Congratulations. But listen, also we have an option. También tenemos otra opción con la, eh, las negativas. Podemos decir he isn't, she isn't, you aren't, and he's not. Hay dos opciones, ¿right? Por ejemplo, en la uno sería he's not. O he isn't. ¿Ok? Good. Don't forget that. Now. Please repeat after me. Repeat after me. He's not a singer. She's not a teacher. I'm not an architect. You're not Sarah. He's not a flight attendant. Okey-dokey. Any extra question? Any extra question? No. Very good. So we finished this part. Now we're going to go to the book, to the manual, right? We're going to go to the to the manual. I repeat, eh, con el manual eh, yo se lo voy a estar mostrando en en. en la clase, obviamente, ¿verdad? No este, sino en, en virtual. Pero eh, les suplico, si ustedes tienen la opción, ¿verdad? Si hay papel en casa y una impresora, pues, ¿verdad? Eh, pueden imprimirlo, ¿sí? Uh, a veces es un poquito más fácil lo visual, ¿verdad? Ir viendo ahí y completándolo, si quieren. Pero si no, pues lo tienen virtual y pueden ir copiando solo las respuestas. Por ejemplo, today we're going to see page 10. Hoy vamos a ver la página número 10, right, page 11, and page 12, ok. Esas tres páginas vamos a ver, la 10, la 11 y la 12, ok. Entonces ustedes pueden imprimir todo el manual o si quieren vaya imprimiéndolo por unidad, ¿verdad? Son cuatro unidades, cuatro semanas, ¿sí? La unidad uno es get to know someone, conocer a alguien, conocernos. Todos nosotros, ¿verdad? Así se llama la unidad. Entonces, pueden imprimirla. O pueden tener ahí ustedes su manual virtual dentro de su computadora, ¿verdad? O celular, ahí pueden estarlo viendo. Pero yo se lo voy a estar compartiendo también. Y vamos a ir trabajando juntos en las respuestas. ¿Ok? Cuando hayamos terminado esto, nos vamos a ir a la plataforma. ¿Sí? Yo les voy a enseñar cómo trabajar en la plataforma. Y. Eh, Verdad, ustedes tienen preguntas, pues ahí las hacemos. Eh, vamos bien con el tiempo. Ahorita vamos a compartir el manual. Let me see. Here, Okay. Can you see the manual? ¿Podemos ver el manual? Yes. Puedes ponerme la manita ahí, ¿verdad? Yes. Yes. OK. O, o dígame ahí. Yes just yes, teacher. O you can say military sir. Just sir. <laughs> okay. Good. Notice this, right? Affirmative statement and negative statement. Look. I am Natalie. Lo hacemos un poco más grande si quieren, porque. Yes. Okay, creo que por ahí estamos mejor, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se ve mejor? Yes. Okay, good. So, give me a second here. Okay, I have it now. I'm I am Natalie. I'm Natalie. You are a secretary. You're a secretary. He is an engineer. He's an engineer. She is a floor manager. She's a floor manager. Notice that I, I, you, he, and she are singular. Only one, right? Singular pronouns. And notice that I use I am. I don't say, I is. I are. And no, right? Is, I am. You don't say, you is. You is, Carla. No. And no, right? Is, you are, Carla. Okay? You are a secret. Carla, coinciden, right? una coincidencia, mire. Secretario. No, pero usted no es la secretaria. Usted es. La manager, okay. Carla is the is a manager. <laughs> okay. He is an engineer. She is a floor. Notice he. She is. You don't say she are. He he are, no, right? Good and notice the contraction, right? I'm your, he's, and she's. Now here we have the negative, right? Aquí tenemos las oraciones negativas. So notice that we use the word not. Utilizamos la palabra not, right? Para decir que la oración no es negativa, que yo no soy Natalie. Yo no soy Natalie, I am the teacher, okay? I am not Natalie. You are not a secretary. He is not an engineer. She is not a floor manager, right? He is not an engineer. He is not madridista, right? Él no es madridista, él es barcelonista, right? Yes, he is barcelonista, right? Okay. Very good. Eh, perdón si ofendo susceptibilidades, ¿verdad? <laughs> ok. Good. Continue. Now complete the sentence, right? Exercise five. Look. Alan. So Alan is what? Alan is a he, a she, we o they? ¿Qué sería Alan? He. Alan? he. He, right? Alan Brito, delgado. <laughs> Alan, right? So, Alan is a truck driver. You see? Alan is a truck driver. Alan es un truck driver. Ahí vamos anotando, por favor. Si quieren, para que no nos perdamos en el cuadernito, van anotando página 10, page 10, right? De su manual, page 10. Aquí estamos en la página 10. Exercise 5, ejercicio 5. Aquí estamos, ¿verdad? Y ahí van poniendo solo las respuestas. No pongan toditos, solo pongan las respuestas, ¿ok? Yes. Alan is a truck driver. Number three. Michelle. she sí. Michelle is a sí. chi. Sí. Good. Sí. okay so, Estela, eh, please. What is the answer, Estela? Ah, no, 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 excuse me. Nos saltamos a la tres. Perdón, me faltó la dos. Excuse me. I. Am. I am. okay I am. A, Assembler, o An, Assembler. An. An, ok, very good. Le, Estela, miren, me le robaron la respuesta. ¿eh? <laughs> Está bien, muy bien, excelente. Así me gusta que estemos pendientes todos. Yes. Michelle, vamos. Michelle chi, right? Vamos a preguntar directamente. Ok, Irving, please. Irving. Michelle Is, Michelle Are, o Michelle Am. Irving, is, is, right? Is, a o an floor manager. Is. Bueno, ahí hay un poquito de eh, interferencia con el, el, la señal, ¿verdad? Is. Vaya, voy a interpretar lo que digo. A floor manager. A floor manager, excelente. Excelente. Ok, Michelle is a Flor ah. Manager. Good. Alejandro, please. Number four, Alejandro. My boss. Aquí estamos confundidos, ¿verdad? Podemos decir, sí. puede ser que sea un he o puede ser que sea una she, ¿verdad? Sí. hay Cualquiera de los dos. Ok. Pero, ¿cuál sería, Alejandro? My boss. She. Ajá, she Is, she are o she am, Alejandro? Is. Ajá, she is. O my boss is, my boss is. Y vean que my aquí está la palabra not, ¿no? ¿verdad? Not. A o an. Ah. A. Ah, ¿Por qué? Porque empieza con. Um, con, con la consonante, ¿verdad? la consonante, ajá. Ajá, ok. So my boss is not. A maintenance, right? Okay, good. Uh, Tatiana, please. Number five is negative, Tatiana, is negative, please. He is not your manager. a o an, Tatiana? Ah. Uh, ah, because it's consonant, right? La consonante F, right? Consonant. Yes. Good. Thank you. Noé, please, number six, Noé. Tina is an engineer. Excellent. An engineer, right? An engineer. Thank you very much. Now, please, repeat after okay. me. Repeat after me. Alan is a truck driver. I am an assembler. Ensamblador, right? 3 Michelle is a floor manager My boss is not a maintenance maintenance My boss is not a maintenance He is not a floor manager. Tina is not an engineer. Ok, now, exercise six, right? Esto lo vamos a hacer en casita, es trabajo personal, ¿verdad? Eh, vamos a buscar a tres compañeros de trabajo, right? Y me van a poner esta información, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, vamos a, a, a pedirle ayuda a, a Raúl. Raúl, please. Eh, dígame el nombre de un compañero de trabajo, Raúl. Sin comprometer. Eh, ¿no? Roberto. Roberto, ok. Entonces vamos a poner aquí Roberto, ¿right? Sin el apellido, hablo ¿eh? Roberto. Ok. Y la ocupación vamos a poner he is. Como Roberto es un hombre, vamos a poner he is. Y ahí me le pone la ocupación, ¿verdad? Eh, he's an engineer, he's a, a doctor, he's an employee, empleado, right? He's a, a manager, no sé si es un jefe, ¿verdad? Ahí, Roberto, no sé. ¿verdad? Y aquí le pone abajo algo negativo, ¿verdad? He's not. He's not. Eh, he's not bad bunny. <laughs> bad bunny. No, no, he's is, he is not. Eh, What? A, a, a pilot, right? Él no es un piloto. Sí? Me imagino que Roberto no es piloto, ¿verdad? Ok. No, okay. Entonces aquí me le va a poner el nombre, la oración afirmativa y la oración negativa. Ok? De tres compañeros. Sí? Tres compañeros. Very good. Now let's go to the next page. Vamos a ir ahora a la página número 12. Yes? Page 12. Good. Y aquí estamos con oraciones afirmativas y negativas pero en plural. Plural, look, plural. We, nosotros. You, ustedes. They, ellos. Vean que aquí no usamos a ni an. ok esta pregunta va para para Josué. Josué, ¿por qué no usamos aquí el artículo a y an? Cuando nos referimos a las ocupaciones, Josué. Why? Why? Because, ¿por qué? ¿Por qué no usamos el artículo aquí? Aquí, por ejemplo, esta oración, mire, Josué. You are managers. ¿Por qué no le ponemos aquí, antes de managers, no le ponemos a o an? ¿Por qué, Josué? Porque son afirmaciones. No. Sí. Pero si se fija también en las negativas tampoco, ¿ve? Ah, claro. Ajá. Va, vamos a ver no. si Ariel. Ariel, vamos a ver, Ariel. ¿Por qué no le ponemos A y AN? Porque es en plural. Es en plural, ¿verdad? Entonces, el artículo A o AN quiere decir uno. ¿Ok? Por ejemplo, I can say, Josué is a student. Es un estudiante, ¿verdad? Pero no puedo decir, Josué en Ariel are a students ellos dos son un estudiantes eh, incorrect right así que en este caso con el plural repito no vamos a usar a ni an right Ok, y vamos a agregar vamos a aplicar las reglas que ya vimos le vamos a agregarle una s sí aquí está ¿eh? una s le vamos a agregar sí Ok en la mayoría, en el 99%, 99% you are going to use, listen, the S, solo le agregamos la S al plural. Ahora, si termina en Y, la cambiamos por I latina y luego le agregamos S. Si termina en las letras que dijimos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? La O, la X, la CH, la SH, la S, la Z, ¿verdad? Si termina en esas letras Vamos a agregarle S, ok. Y si es irregular, pues vamos a poner el irregular. Por ejemplo, uno que se me olvidó decirles es children. Child es un niño, ¿verdad? A child. Y plural es two children. Child, children, ¿verdad? Right? Cuando es irregular, pues también vamos a ponerlo en forma irregular. Ok, let's do it together. Hagámoslo juntos. Ok, number one. ¿Qué página es esta? El 16. El, no, es la página 12. Sí. Ah, página 12. Vaya, para, para información general, vamos a ver este día en esta clase, vamos a ver la página 10 y la página 12. Ok, eso no los exime a ustedes de hacer otro ejercicio, ¿va? Porque hay muchos ejercicios. Pero en clase, la gramática, lo que, me, lo que nos interesa es que ustedes aprendan la gramática, verdad? Aquí si se fijan hay unas conversaciones, verdad? Las podemos practicar perfectamente, sí. No hay problema, ¿ok? Pero nosotros vamos a, sentar por, eh, a eh, centrar por cuestión de tiempo en los ejercicios de la gramática, sí, que son están conectados a los ejercicios de la plataforma que ustedes tienen que completar, verdad? Ya les voy a enseñar qué van a completar ustedes en la plataforma, ¿ok? Good. Now, look, number one. They vamos a preguntarle ahora a Fátima. Fátima, please. They is o they are, Fátima. Enciéndanos el micrófono, Fátima. Turn on your microphone. Ok. Fátima, they is o they are. They are. Cling. Excelentoso, right? They are. They Recep Receptionist. Excelente. María, María Escalante, ¿verdad? Sí. Ok. Number two, María. No la vemos en la sí. cámara, María. Queremos ver su carita ahí. Ajá, excelente. Ahí estamos, ¿verdad? <laughs> okay. ok. You. You, you are. Not supervisor. Wow. My goodness, se me adelantó, verdad. Excelente, María Escalante. Congratulations. Yes. Thank you. Good. very good. Okay. Susana, Raquel, please help me. Susana y Marcos. Susanita tiene un ratón, right? Susana y Marcos. Susana y Marcos are not colleagues. 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 Colleagues, yes. Colleagues no, no son colegas, ¿verdad? Quizás pueden ser vecinos, amigos, pero no. Ellos no son colegas. Ok, good. They are not colleagues. Right. Okay, now, Dewin, please, number four, Dewin. We are a company. Excellent good pronunciation, Dewin. Walter, number five, please. Number five, Walter. We. We, We are. <laughs> Carla, en Sandra, ¿right? Esta como que no le quedó bien, ¿verdad, Walter? Usted, que me We are Carla, Sandra, en Walter, dígame para que we are. para que lo incluyamos ahí, ¿verdad? Okay. Carla and Sandra. Excelente. very good. Thank you, Walter. Now, eh, let me see. Mm, ¿quién, me, quién no me ha participado? Eh, Fátima. Carla, ¿verdad? Carla, number 6. They. They are Miss Herrera and Miss Mejía. Miss Herrera and Miss Mejía, right? Vamos a decir Miss <laughs> Miss Cachete, ¿verdad? Porque Mejía. <laughs> Mejía aquí, ¿verdad? <laughs> okay, good. So, any question? Any questions? So, now please repeat after me. Repeat after me. They are receptionists. You are not supervisors. Susana and Marcos are not colleagues. We are, are we? accountants. We are Carla and Sandra. They are Miss Herrera and Miss Mejía, Ok. Good. Entonces terminamos la clase con el manual, right? Hay alguna pregunta extra? Do you have any extra question, class? Extra. Yo tengo una duda. Sí, dígame, dígame. Um, cuando se decía, my boss is porque es is y no am. Um. Ah, porque eh, se recuerda que dijimos que había tres personas, sí. Primera persona, segunda persona y tercera persona, sí. La primera es la que habla, sí. La segunda es la que escucha y la tercera es de quién hablamos. Si yo digo, por ejemplo, my boss, me estoy refiriendo a una tercera persona, ¿verdad? Yo sé que suena algo chistoso, pero eh, ¿de quién es el chambre? ¿De quién hablamos? ¿De quién estamos chambreando? En este caso es mi jefe o mi jefa, ¿verdad? Entonces venimos nosotros y esa tercera persona puede ser o plural o singular, ¿sí? En este caso es singular, es solo uno, ¿ok? Vaya, y con respecto a lo que aprendimos es que la tercera persona singular hay una regla que dice que la tercera persona singular le vamos a poner is si es Pedro si es María si es my boss si es my brother si es my sister solo es uno verdad le vamos a poner siempre is eso es lo is. que dice la regla verdad pero si yo hablo en primera persona yo digo I entonces ahí sí voy a poner I am ¿Ok? Pero cuando es tercera persona singular, siempre va a ser is. Ahí que eso se lo memoricen como dos por dos son cuatro y la capital de Salvador es San Salvador. Así quiero que se memoricen, ¿verdad? I am, you are, he is, she is, it is, they are. ¿Ok? Y significa ser o estar. Yo estoy, tú estás, nosotros estamos, yo soy, tú eres, nosotros somos, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Contesta esto su pregunta? ¿Yes? Sí. Sí, excelente. Gracias. Ok, good. You're welcome. Any otra pregunta? I like the question. A mí me fascinan las preguntas, ¿verdad? Pero por cuestiones de tiempo, vamos a ir a. Ya solo nos quedan unos cinco minutitos. Vamos a ir a la plataforma. ¿Sí? Vamos a ir a la plataforma. Acá, nueva función. Y nos vamos a la plataforma. Eh, compartir plataforma. va muy bien. Aquí vamos, les va a aparecer este, esta, este menú, ¿verdad? Y aquí le damos en tareas. ¿Sí? Entonces comenzamos aquí, miren. Bueno, voy a, voy a enseñarles toda la plataforma, ¿verdad? Aquí está sección 1, sección 2, sección 3 y sección 4. Esta semana vamos a trabajar la sección 1. La semana 2, sección 2. Semana 3, sección 3. Y semana 4, sección 4. ¿Ok? Entonces nos metemos a la sección 1. ¿Sí? Y ahí dice: Unit 1, la unidad 1. Miren, la unidad 1 del manual. Ahí pueden verla, ¿verdad? Aquí está mi manual. La sección 1, ¿verdad? Es la unidad 1. Get to know someone. Es la misma. Ok. Entonces, nos vamos a ir este día a la tarea 1. Mañana a la tarea 2. El miércoles a la tarea 3. El jueves a la tarea 4. Y el viernes a la tarea 5. Así de sencillo, ¿verdad? Entonces, tenemos la tarea 1. Aquí está, ¿eh? Y hay un video que me ayuda a entender, ¿verdad? Aquí está el video. Ok. Y aquí abajo eh, mañana les voy a enseñar esto. Carlita me recuerda, por favor, que tengo que enseñarles cómo poner sus comentarios aquí, ¿verdad? Hoy por cuestión de tiempo lo vamos a dejar así. Pero aquí está un video. Pueden nice verlo. I'm sorry. What's your last name again? It's Miller. You may act Okay, aquí podemos ver el, el el video, ¿verdad? Para que les ayude a entender también, ¿sí? Ok, entonces venimos acá y contestamos de Michelle are, Michelle A is o Michelle is A. ¿Cuál es la respuesta correcta? Les voy a ayudar solo esta vez, ¿sí? <laughs> ah, No me van a reañar, pero les voy a dar la respuesta, ¿verdad? Entonces aquí vamos a poner que es is. ¿Por qué? Michelle. Porque Michelle es tercera persona, miren, Michelle. Michelle es una chi. Y dijimos que las terceras personas, cuando no entiendan, acuérdense lo de las tres personas: primera persona, segunda persona y tercera persona, ¿no? La tercera persona singular siempre va a usar is. Y el nombre empieza con un artículo. Miren, entonces la respuesta correcta es la tercera. No le van a decir a nadie, ¿verdad? Entonces vamos a, van a poner aquí, van a darle un clic aquí, ¿verdad? Sí. Si ustedes creen que es esta, pues esta, y si no, esta, ¿verdad? Y así van a ir contestando, ¿sí? Luego, cuando terminen, le van a dar un clic aquí donde dice Submit. Oigan, Submit. Submit. Correcto. Cuando le dan aquí, ya les indica, ¿verdad? Que pueden hacerlo. Pueden intentarlo otra vez. Pueden intentarlo, ¿verdad? Y para que en la computadora, les voy a dar un consejo, para que la computadora les diga que ustedes ya vieron ese ejercicio, pueden darle un check aquí, miren, donde dice bookmark. Ok, miren, aquí ya me apareció arriba que yo ya tra trabajé esa tarea. Esto les, les puede servir como ah, quiero ver cuál tarea me falta. La dos no la he hecho, la una sí, pero la dos no me aparece aquí. Entonces, le van a dar un check aquí si quieren, ¿verdad?, o solo contesten y se van aquí a submit y ya queda resuelto. Pero ustedes, como un cheque personal, pueden irle poniendo aquí, ¿verdad? Bookmark, ¿sí? ¿Ve? Aquí les aparece la seña que ya lo trabajaron, ¿sí? Ok. Entonces vamos a hacer esto. Ya el teacher les pasó la 1, ¿verdad? No, no voy a hacer, ¿verdad? No voy a decir. La demás de aquí en adelante, toditas la van a hacer ustedes, ¿verdad? Ya no le pregunten al teacher. Ok. Bien. Any question? ¿Hay alguna pregunta? Mañana vamos a dar un. Sí. Yes, yo, please. Yo me metí a la plataforma, pero este, me tira que no estoy inscrito en ningún curso y no sé a dónde meterme, dónde más meterme. Vaya, eh, mire, ahorita porque ya es muy noche, ¿Verdad? Pero si si gusta mañana ahí en el WhatsApp, le mandé el contacto del compañero de del área técnica que es Jonathan si no le contesta a él pues le voy a mandar el número eh, porque por aquí aparecen vamos a ver eh, por aquí aparecen los números de de inglés corporativo aquí están mire aquí están los números ve ahí puede hablar y decir mire yo soy del grupo tal verdad eh, del grupo básico de 10 a 11, de, de, perdón, de, de 8 a 10, y necesito ayuda porque, ¿verdad? Me ha mandado el, 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 el ¿cómo se llama? El correo y no me, puedo, no me puedo conectar, va a decir ahí, ¿verdad? O repito, ahí está el compañero, ahorita no le va a contestar, ¿verdad? Pero usted mándale un mensaje y ya mañana le, le va a contestar él y le va a decir, mire... Dele link aquí o dele link allá, ¿verdad? Entonces, porque yo no tengo acceso a, a su información, Alejandro. ¿verdad? Gracias. O, a, o yo solo tengo acceso a lo que es la, la, la clase en sí, ¿verdad? Y a mi cuenta. Y obviamente tengo acceso a sus notas, ¿verdad? Eso sí, yo tengo acceso, pero de ahí a sus cuentas personales no, no puedo andar ahí, ¿verdad? Averiguando solo en la oficina, ¿verdad? Sí, ¿alguna otra pregunta? Por ahí alguien más me iba a preguntar antes de terminar la clase. Para, para mañana eso es la tarea 1, ¿verdad? Mañana es la tarea 1, sí. Aquí está la tarea 1. Esto es lo que van a hacer, ¿verdad? O sea, hay que hacerla antes de, la, de las 8 de mañana. Sí, es lo ideal, okay. ¿verdad? No es algo así como que, híjole, ya no la hice, aplacé el curso. No, no es exactamente. Inclusive ustedes se pueden adelantar. Aunque no es recomendable, ¿va? Lo más lógico es que vayamos de clase en clase. Yo termino la clase 2, ustedes contestan la tarea 2. Termino yo la clase 3, ustedes contestan la tarea 3. Y así. ¿Verdad? Si se fijan, no es tan difícil. No es tan difícil, ¿verdad? ¿Okay? Y aquí estamos en la sección 1. Aquí donde dice el curso, yo me voy y ya tengo una visión general. Mira. Sección 1, sección 2, sección 3, sección 4. Ok. ¿Any other question? ¿Hay alguna otra pregunta? ¿No? Ok. Thank you very much. Thank you very much. Voy a pasar lista rapidito. Ok. Please. Raquel. Present. Irving. Present. Eh, Tatiana present Carla present María present eh, Linda Georgina Josué Adán present Jesús present Estela present Noé present Luis present Raúl. Present. Duwin. Present. Walter. Present. Alejandro. Present. Fátima. Present. Sandra Beatriz. No, 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 no. Sandra. Ok. Jasmine. Yasmin está conectada, pero no me escucha. Ok, eh, bueno, eh, José Alcides. No, ok, very good. Sorry for my dog, perdón por mi perrito que está haciendo ahí ruido, ¿verdad? Sorry. Ok, eh, van a disculpar, ¿verdad? Aquí ahí me lo regañan, se los voy a presentar. Aquí están. Ok. Polar, right? Goodbye, goodbye. Qué lindo. Ah, Gracias. Ah, the dog. Oh, I'm sorry. <laughs> Thank you. Okay, bye bye. Have a good night. God bless good you. Night. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. 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 bye, -bye.